Mucho se ha hablado del juez Porky y les traigo noticias de Pisa y Corre sobre él. Allá, el juez Porky de Veracruz. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió a Anuar González Emadi. ¿Se acuerda que aquí platicamos que este juez concedió el amparo argumentando que Diego Cruz, uno de los llamados Porkys, tocó a Dafne, a esta menor de la cual abusaron sexualmente, pero no quería violarla, nada más la tocó sin quererla violar? Qué bueno que la judicatura haya reaccionado tan rápido, como el tiempo que pasa entre cuando te acabas la quincena y te vuelven a pagar. Lento que pasa el tiempo, lento, pero bueno, llega. Ahora espero que la judicatura haga un examen de conciencia y corra a los jueces como ese. Y los corra tan rápido como el tiempo en que la quincena se te va de las manos en cuanto la cobras, ¿no? Bien rápido, se siente bien feo y bien triste. Bueno, en Guadalajara, autoridades municipales investigan un misterioso caso. A ver, les pregunto, ¿qué sucede en un panteón? Se va a rezar, ¿no? Entierros, asustan, ¿eh? Sí, bueno, pues, en el panteón de Mezquitán pasa todo eso y también se graban películas para adultos. De veras, ayer lo comentamos aquí en Picando la Noticia, ¿no? Ella es Janet Rubio, es actriz, su nombre artístico es Janet La Prima. ¡Ay! Porque a la prima... ¡Ah, ya cállense! Respeto. Bueno, subió a sus redes sociales fotos en el panteón, en este panteón allá en Jalisco, antes y después de grabar, ¿no? Miren, no, sí tiene cara de estoy trabajando, ¿no? Estoy así, cara de profesional. Es México, ¿no? Es México. Y como esto ocurrió en México, las autoridades dijeron que nadie dio permiso para la grabación. Se acaban de dar cuenta. Oye, ¿tú lo autorizaste? No, tú no. Ah, caray. Se enteraron por las fotos y pues porque varios difuntos empezaron a levantar, ¿no? Ahí andaban aquello, parecía, ¿cómo se llama esta serie? Walking Dead, ¿no? Ahí andaban. Con razón, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, tras conocer la situación, indicó que la dirección de cementerios va a presentar las denuncias correspondientes y pues también van a analizar los videos cuidadosamente, ¿no? Pues para deslindar responsabilidades. ¿Se los imaginan ahí los peritos? No, a ver, regrésale. No, pues hay delito. Ahí hay delito. A ver, irá, repítale. ¿Viste? ¿Viste? Ahí se sintió el delito. Tentativa de homicidio, ¿no? Espada en mano. Bueno, terrible, terrible. Jaime Rodríguez, el Bronco, es gobernador de Nuevo León. Acéptenlo. Es gobernador de Nuevo León. Yo sé que la gente allá en Nuevo León está arrepentidísima. Acéptenlo. Él dijo lo siguiente sobre el fiscal Beitia. ¿Se acuerdan quién es el fiscal Beitia, no? El que pescaron allá en San Diego, California, en la Unión Americana y que es acusado de narco y es fiscal en funciones de Nayarit. Bueno, el Bronco dijo, Edgar es mi amigo. Es una gente que yo conozco. ¿Por qué le hago así como Derbez? No sé. Pero así, dicen que así le hizo el Bronco también. Puedo hablar de sus buenas acciones, no de sus malas acciones. De sus malas acciones no sé, no estoy seguro. ¿Qué tal? El gobernador de Nuevo León. Lo que hace la gente para salir en las noticias, ¿verdad? Lo que hace la gente para que lo volteen a ver. Es mi amigo Edgar. Gobernador, hay otras maneras de salir en las noticias, como grabar videos en un panteón. Bueno, no, usted no lo haga. Oiga, ya me voy, pero antes quiero felicitar a la familia Excelsior por sus 100 años como el periódico de la vida nacional. Llevamos varios días celebrando, así que un aplauso muy fuerte para el Excelsior. Ya lo comentaron. Lo comentamos ampliamente ayer, pero aquí en Sale el Sol, que yo no lo hice aquí en Pisa y Corre, el Premio Nacional de Periodismo 2017 que otorga el Club de Periodistas de México para Excelsior, felicidades. Y por supuesto también felicidades al querido compañero Gustavo Adolfo Infante, mi querido Gustavo, que dio cátedra en entrevista televisiva con la semblanza de colección sobre Silvia Pinal, así que felicidades. ¿Y a ti de qué te dieron el premio, Cristian? A ti no te dan nada, ni la tanda le dan. ¿Eh? Levantamiento de tarro 2017.
Le sale re bien. No, pero ya en serio, ayer abrazamos a Luzma, mi querida Luzma, ayer te abrazamos y te felicitamos. Hoy al querido Gustavo Adolfo. Ven cómo sí se puede hacer entretenimiento sin ir a filmar a los panteones. No lo vayas a hacer, Gustavo, ¿eh? No lo vayas a hacer. Bueno, sobre todo, el video, ya está el video. Este es el video del panteón allá en Jalisco. Vamos a ver. Todos dijeron, claro. Abrazo fuerte de Pisa y Corre. Buen fin de semana.